A continuación, vamos a ver una de las danzas que se estudian dentro de nuestra escuela de Kasen Oryu. Y esta danza se llama de Sugetsugu. Esta danza se caracteriza principalmente porque vamos a utilizar el abanico, como si fuera un arco. Entonces, el abanico dentro de las tradiciones de las danzas puede significar muchísimas cosas, muchísimos elementos. En este caso, como digo, va a ser identificado con un yumi, un arco de caza. Por tanto, toda la danza va a girar en torno a esa idea. Vamos a proceder comenzando con ella. Me voy a colocar aquí por motivos didácticos y lo voy a realizar en los movimientos como se realiza a través de una línea. Voy a trazar la línea que va a ir hacia el norte y luego trazaré la línea que va hacia el sur. Van a haber diferentes giros y lo voy a ir explicando en ese sentido. El comienzo de esta danza se realiza con esta posición. Y desde aquí lo que vamos es a dar unos pasos rápidos hasta que vayamos a una posición central donde ejecutaremos el centro, podríamos decir, del movimiento de baile, el movimiento de danza, en el cual vamos a arrodillar la pierna derecha y nos vamos a quedar en una posición concreta. Entonces desde aquí lo que voy a realizar es hasta esta posición. Ahora desde aquí lo que voy a hacer es abrir el ogi completamente. Desde aquí el ogi pasa hacia detrás para ahora proceder a un giro de 180 grados sobre nuestra rodilla derecha, que es la rodilla que está apoyada. Entonces desde aquí este movimiento tiene que ser un movimiento rápido, que el ogi va a pasar completamente a nuestra espalda. Entonces, haciéndolo de forma independiente, el tren superior, esto, y el tren inferior con el tren superior, completamente, este movimiento. Ahora desde aquí vamos a desplazar el ogi con las puntas hacia adelante, hacia donde estamos mirando, aquí. Nos elevamos de esta forma. Ahora vamos a realizar dos pasos, uno, dos, nuestra mano izquierda va hacia adelante apuntando con los dedos hacia adelante, porque ahora el ogi va a desplazar lentamente de forma que cierre. Desde aquí desplazamos hacia detrás, llevando el ogi, como digo, en vertical, de forma trazando la línea de cielo-tierra. Ahora desde aquí es como cuando comenzamos a realizar el movimiento del arco. Vamos a pasarnos con los dos brazos hacia arriba, juntándolos en la SO, para ahora abrir el ogi y pasan al centro de la mano izquierda. Nos fijamos que nuestros dedos tienen que ir hacia el exterior, mientras que el pulgar tiene que quedar en el interior. Desde esta posición hacemos como si cogiéramos una flecha, tiráramos de la cuerda, bajamos todo lo que podamos, no tiene que ser necesariamente todo lo bajo, pero cuanto más bajo mejor. Desde aquí hacemos, pensando, el movimiento de disparo. Una vez hemos disparado, vamos a ir hacia adelante levantándonos y juntando las manos de esta forma, hasta que queda completamente en paralelo a lo que sería la línea al suelo. Desde aquí cerramos, giramos 180 grados nuestra mirada y levantamos. Desde aquí volvemos a realizar el mismo movimiento exactamente del tiro con arco. Subimos hacia arriba, abrimos, pasamos a la mano izquierda de la misma forma, tensamos la cuerda bajando, miramos el objetivo, disparamos. Volvemos a juntar las manos hacia adelante a la vez que nos levantamos y miramos hacia adelante. Desde aquí cerramos completamente. Nuestra mano izquierda vuelve a la jacamá y vamos a realizar un movimiento de impacto. Uno, repito fuerte, dos pasos con movimiento de impacto en el segundo. Volviendo atrás, hemos cerrado completamente, mano aquí, los dos movimientos de impacto,
Nuestra mano izquierda va al ogui, abre el ogui y vamos a realizar un giro de, dos vueltas y media. Desde aquí giramos hasta aquí. Ahora desde aquí vamos a bajar bastante porque vamos a colocarnos con esta mano izquierda que teníamos aquí ocultándonos, movimiento 1, y ahora dando un paso hacia adelante, girando, movimiento 2. Ahora, desde aquí, vamos adelante, con las dos manos, cerramos, vamos atrás, preparamos el arco, subimos las dos manos, juntamos, abrimos, tensamos el arco, bajando, disparamos, juntamos manos, vamos hacia adelante, perpendicular al suelo, cerramos, giramos de lado, preparamos el arco, subimos los brazos, abrimos el ogui, colocamos exactamente en todos los movimientos, en completa apertura, el ogui, y de forma que queden las puntas hacia atrás. Tensamos el arco, disparamos. Vamos hacia adelante juntando manos, paso hacia adelante con la derecha, hasta esta posición. Cerramos, vamos un paso con la derecha hacia atrás, al volver a la posición inicial. Y desde aquí habríamos finalizado lo que sería esta secuencia de danza que hemos llamado de Su Getsu Bu. Muchas gracias.